This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Escuela, 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 escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio, vamos al Instituto Cervantes de Nueva York. Carmen Boyosa entrevista a Fernando Savater, el gran intelectual español, quien habla sobre la influencia del cine en su pensamiento, de lo que piensa del nuevo orden mundial y los lazos que le unen a esta ciudad. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy con nosotros de visita al filósofo más popular y más leído de nuestra lengua. En España, en América Latina, tiene legiones de seguidores fieles. Es, como los que lo han leído ya lo saben, Fernando Savater. Fernando, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo te agradezco que estés con nosotros aquí? Es un placer para mí. Muchísimas gracias. Tú empezaste tu vida intelectual como un lector niño. Sí. Y eres, de entrenamiento y de tus primeras publicaciones, un filósofo. Pero un filósofo que escribe ¿para quién? Bueno, yo te diré que yo primero fundamentalmente me he considerado toda mi vida un lector. Y si por leer pagasen, primero sería millonario, segundo no tendría que haber hecho nada más en mi vida. Decía Borges que él se enorgullecía más de los libros que había leído que de los que había escrito. Si lo decía Borges, con muchísima más razón otros tenemos que también decirlo. Entonces, yo por fidelidad, lo que me causa placer, que es la lectura, busqué hacer una carrera de literatura que entonces no existía en España. Bueno, los años jurásicos en que yo hice mi carrera, mi licenciatura en la Facultad de Letras, no existía esa especialidad que hoy hay de literatura. Y entonces, elegí filosofía como un second best en aquel momento, que luego efectivamente me fue interesando y apasionando cada vez más. De hecho, durante bastantes años en la Universidad de Madrid yo he hecho cursos de filosofía y literatura, hablando de la filosofía de los grandes literatos, la filosofía de Dante, de Borges, de Cervantes, de Shakespeare, ¿no? De modo que, bueno, siempre me he mantenido en esa línea. Yo no soy un filósofo, soy un profesor, nada más, un profesor de filosofía. Creo que, sí, que hace falta también maestros, ¿no? O sea, además de los grandes genios, que son imprescindibles, pero tampoco los maestros vienen mal. Y yo he querido ser siempre maestro. Y por eso mucho, la mayor parte de lo que he escrito en este campo ha sido cosas para acercar los grandes pensadores a la gente común que se siente un poco intimidada por ellos, ¿no? Los libros que he hecho de divulgación son no puntos de llegada, sino puntos de partida para que la gente a partir de ellos pueda llegar a otros autores. Lea Tu Ética para Amador o lea cualquier otra de los libros que van llevando al lector o lo van acercando a la pasión de pensar. A la pasión, bueno, yo te diría que es casi la obligación, la condena de pensar. O sea, los seres humanos no estamos programados por la evolución natural como otros seres naturales y por lo tanto tenemos que de alguna manera autoprogramarnos a nosotros mismos y el pensamiento forma parte de ese autoprograma que hay que elegir,
por lo tanto los humanos nos equivocamos muchas más veces que el resto de los seres naturales, pero por otra parte también tenemos una gama infinitamente mayor de posibilidades, de capacidad de creación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que hay una forma de pensamiento ligada exclusivamente a la práctica, ¿no? Pensar cuestiones meramente prácticas, y un pensamiento que trata de lo que somos, de qué significa ser humanos, de esto que nos pasa, de esta condición que compartimos. Y eso es lo que preocupa la filosofía. Entonces yo creo que las dos, tanto las prácticas como esa otra pregunta un poco más de sobre qué soy, son ambas imprescindibles. Con estas preguntas imprescindibles has lidiado desde la filosofía. Pero también lidian con estas preguntas de una manera muy diferente los narradores, los novelistas. Acabas de ganar un premio muy importante, el premio Primavera, que además no es por nada, pero a ti te va bien la palabra Primavera, porque hay en tu pensamiento y en tu afán de difusión una cosa muy vital, digamos en un sentido muy primaveral, un sentido muy claro, muy primaveral. Entonces has ganado el premio Primavera, no con tu primer novela, porque ya has incursionado en territorio antes, pero mi consulta es, ¿cuál es para ti la gran diferencia y cuál es para ti la gran riqueza que hay en la novela? Porque estamos completamente de acuerdo que son géneros muy distintos. Sí, bueno, Los Invitados de la Princesa, que es esta novela, la última novela que ha ganado, como dices, el premio Primavera, marca un poco. Yo he escrito, he simultaneado durante años la ficción, no solamente en novela, también en teatro y en narrativa, y la novela propiamente con la filosofía, con la divulgación filosófica, los artículos, etc. Doy un poco por cancelada mi etapa como divulgador y como maestro, como profesor. Han sido 40 años dedicados a la enseñanza, que creo que es suficiente, ¿no? Y ahora me gustaría recuperar esa otra faceta, la faceta de literaria, el sueño de ser escritor que tenía el niño que fui, y para mí ser escritor no era escribir cualquier cosa, escribir novelas, ficciones como las que a mí me gustaban. Entonces eso es lo que me gustaría recuperar para bueno, en una segunda etapa de mi vida, que me temo que más corta que la primera, pero nunca se sabe, ¿verdad? Pero en fin, me gustaría aprovechar para hacer esto, ¿no? Son cosas distintas. Detengámonos un minuto antes que vayas a la distinta, porque tocaste un tema que creo que es muy importante decir que hables de él en Nueva York, y es, estás hablando de tu placer, de que quieres hacer algo porque es para ti un placer, porque es un deseo, es un asunto de gusto, como hablas también de tu labor, digamos, de difusión de la filosofía. Hablas no como un deber que tengas ante la sociedad, sino como un placer, un gusto. Abunda un instante más en esto del gusto, en esta ciudad y en esta cultura, la cultura anglosajona. Bueno, hay una frase de Michel de Montaigne, que es uno de mis referentes intelectuales. Montaigne dice, je ne fais rien sans gaieté, yo no hago nunca nada sin alegría. Y a mí eso me ocurre lo mismo, es decir, yo todo lo que hago, si quiero que salga medianamente bien, si quiero entregarme a ello con un poco de verdad, tiene que ser algo que me produzca gozo, que me produzca alegría. Lo cual no quiere decir que sea algo objetivamente divertido, visto desde fuera. Yo, en un momento allí en el País Vasco, escandalicé un poco a la opinión pública porque ahora, a raíz del supuesto, y esperemos que cierto, cese de la violencia del grupo terrorista ETA, alguien me preguntó, bueno, usted, ¿qué tanto habrá sufrido en una lucha estos años contra ETA, etcétera? Y yo dije, no, yo no he sufrido, yo me he divertido mucho, yo prefiero, digamos, prefiero combatir que quedarme en casa viendo la televisión. Entonces eso escandalizó porque parecía que yo frivolizaba o trivializaba la lucha contra el terrorismo, y no es así, es que a mí al contrario, a mí me parece que matar dragones es mejor que simplemente estar regando hortensias, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso me gusta, y por supuesto la lectura y las clases y todo lo que he hecho, y naturalmente la novela es una forma de devolver
ese placer que le ha causado uno leer, ¿no? O sea, yo me gustaría reproducir en alguien, aunque fuera mínimamente, el placer que tantos autores me han dado a mí. El deber, digamos, el tener la vida como algo simplemente que hay que soportar, pero no hay que disfrutar, está muy lejos de mi forma de ser. Afortunadamente. Entonces, matar dragones y no regar hortensias. Cuando escribes una novela, ¿hay más de matar dragones? ¿También hay de regar hortensias? Hay de las dos cosas, porque yo no sé nada, no sé hacer nada sin humor. Entonces, incluso cuando los artículos más dramáticos, cuando hablaba de crímenes o cuando hacía, en fin, llamadas así a una movilización contra la violencia, etcétera, siempre salía algún chiste, alguna broma, porque no sé escribir o no sé manifestarme sin esa dimensión un poco, pues, cómica, ¿no? Y lúdica. Uno de mis paisanos, Don Miguel de Unamuno, escribió una obra famosa que se llamaba Del sentimiento trágico de la vida. Bueno, pues yo tengo el sentimiento cómico de la vida y no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, en todas mis novelas, que por otra parte hay una dosis de drama, incluso juego con géneros que me gustan mucho, como el género del terror, de la fantástica, etc., pero siempre hay un tono humorista, de modo que, en fin, sí, el caballero sale a matar el dragón, pero de vez en cuando también se detiene a regar hortensias o por lo menos a sonreírse de sí mismo, ¿no?, con esa batalla que va a emprender. ¿Cuál es para ti o cómo lo ves tú? ¿De qué manera clara puedes hablarnos del poder de la ficción, del poder de contar historias al margen del placer que te proporciona a ti, uno, como leer, y dos, como escritor, al margen de este placer personal? ¿Qué hay? ¿Qué es esa cosa tan atractiva? ¿Por qué? ¿Para qué ficcionalizar? Viniendo de alguien como tú que ha sido, sí, ya lo mencionaste tú, yo quería ir a esto después, necesariamente un activista político, necesariamente un hacedor de mundo, necesariamente un contestatario, necesariamente hacer evidentes tus disgustos o tus desacuerdos, pero ¿qué hay? ¿Qué espada propia tiene la ficción? La ficción, yo creo que es un instrumento muy, muy, muy poderoso. O sea, ahora oímos hablar mucho de que con los nuevos internets, las nuevas tecnologías, etcétera, cada vez se habla más de lo virtual, vivimos en un mundo virtual, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, los seres humanos han vivido en un mundo virtual siempre, porque el pensamiento es un mundo virtual. Es decir, el pensamiento se logra a base de la abstracción, de lo real. La imaginación nos permite disociarnos de la mera realidad. O sea, una cosa es percibir y otra cosa es imaginar. A partir de lo percibido, que es lo que nos permite sobrevivir, lo que llamamos nosotros vivir empieza a partir de la imaginación. Y la imaginación es la que construye alternativas a lo real, la que multiplica nuestro alma, ¿no? Es decir, nosotros tenemos solamente un alma y está ligado a una vida muy reducida, pero la imaginación multiplica el alma. De eso es lo importante que tiene la lectura, que tiene todo aquello que el arte, que nos favorece esa otra virtualidad que está en nosotros. Entonces, la ficción es eso, la ficción es lo que nos permite explorar imaginariamente esos mundos que la realidad quizás no nos va a conceder. Pero al explorar esos mundos imaginarios, entendemos mejor, nos apropiamos mejor también del nuestro, de nuestra realidad, o por lo menos se nos hace más llevadero el vivir en este mundo real. ¿Llevadero y también con mayor conciencia o simplemente llevadero? Yo creo que con mayor conciencia. Es decir, hay obras meramente de entretenimiento, con las cuales no tengo nada. A mí me gusta mucho la literatura popular, la literatura, digamos, que para pasar un buen rato. Exijo que sean, aunque sean populares, tengan un punto de inteligencia. Yo creo que he querido escribir, me gustaría que fueran entretenimientos inteligentes, es decir, que no humillasen la inteligencia del lector. Nunca he entendido eso que suele decirse, esto es una bobada, es una tontería, pero es muy divertido. Yo, sinceramente, las tonterías nunca me han divertido, al contrario, mi mayor reproche a los tontos es que son muy aburridos y muy previsibles, ¿no? Entonces, la gracia está en unir la inteligencia con el entretenimiento, pero además de eso hay algunos que nos permiten hacer calas más profundas, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los que somos profesores de ética, ¿no?, o hemos
nos hemos interesado por la moral, por la ética, sabemos que eso no es simplemente un código. Es decir, muchas veces el mundo anglosajón, por ejemplo, tiene una versión muy soft de la ética, ¿no? Como una especie de casos prácticos, una especie de unas tablas de la ley con las cuales se juega de modo calculador, etc. Un manual a seguir estrictamente. Claro, para aprender ética hay que leer a Dostoyevsky, por ejemplo. O sea, tú lees Crimen y Castigo, eso es un análisis ético. O sea, los grandes novelistas, Shakespeare, etc., son los autores que nos permiten comprender de qué va de verdad la ética, que no es hacer un código, que no es hacer una definición de una virtud, no, sino que es entrar dentro de un drama irrepetible, frágil, como es el ser humano siempre. Vayamos ahora a Nueva York. Estamos en un programa que llamamos precisamente Nueva York, en español, en una ciudad que tiene muchas capas de inmigrantes, desde su fundación como tal hasta hoy, han ido pasando y sigue renovándose con nuevas inmigraciones, pero hoy día tenemos 30% de la población neoyorquina es hispana. De alguna manera, Nueva York, lo que nunca imagino en el momento de ser convencida, está también en la órbita de nuestro mundo hispanohablante. Por motivos muy diferentes, a ti te interesó desde hace muchísimos años el tema de una lengua única, por ir en contra de nacionalismos. No, y si me permites, sí, más que lengua favor. Única, es lengua común. Lengua común. No, por supuesto, perdón, no. Me equivoqué. Pero bueno, en general, la palabra, nosotros somos seres simbólicos, los seres humanos somos seres simbólicos y nuestra dimensión política está basada en esta condición de simbólicos. Por lo tanto, el hecho de que tengamos una forma de comunicación común es fundamental en un parlamento, en una democracia, etc. No quiere decir, naturalmente, que haya que extirpar todas las otras lenguas, porque por todas las lenguas habla el espíritu, eso es, no cabe duda. Pero el hecho de que haya una lengua común, y sobre todo, como pasa en el caso del español, el hecho de que esa lengua, por azares históricos, pero sea hablada pues por 400 millones de personas, realmente es algo que tiene un valor muy grande. Entonces, la pequeñez de que precisamente en España se haya tratado de marginar o incluso de extirpar en algunas regiones, o por lo menos de minimizar en algunas regiones, esa lengua común y todo lo que significa como riqueza, como posibilidades laborales, etcétera, sobre todo para las personas menos favorecidas. Y como pues, enlazamiento con el mundo, enlace con el mundo. Y bueno, por supuesto, digamos, o sea, en fin, la mayor suerte, digamos, de España es ser vínculo con toda América Latina, ¿no? Yo siempre he dicho que hispanoamericanos somos todos, los de un lado y los de otro del Atlántico, ya todos somos hispanoamericanos, ¿no? Entonces, el minimizar eso y el por unos regionalismos, pues yo creo que malentendidos, tratar de bueno, como hoy ocurre, ¿no? Sorprendentemente es más fácil educar en castellano a un niño en Colombia o en México que en España, porque según la región puede tocarle que no sea educado en castellano. Entonces, eso me parece, aparte de un error, algo verdaderamente que se ha aceptado y que me parece que es vergonzoso que se acepte con esa naturalidad. Tú has dicho que es cierto que la educación es cara, pero que sale muchísimo más caro no educar a la gente. Sin duda. Quiero que un momento nos detengamos ahí, porque educar entonces en bilingüismos, educar también importante, digamos, en una situación como la que tiene ahorita en Nueva York, que es en alguna manera crítica. 30% es español, habla en español, ¿no? Claro que lo ideal es que hablen el inglés. Sí, yo en eso, bueno, creo que hay que ser consecuentes. O sea, yo creo en la importancia de una lengua común, por lo tanto, me parece totalmente lógico que en Estados Unidos se apoye el que haya una lengua común, que es el inglés, ¿no? Y en eso me parece que predicar otra cosa es condenar a minorías a estar marginadas. Y es decir, muchas veces supuestos benefactores han dicho no, ustedes sigan en su lengua, con la que habla el abuelito, etcétera, que es una forma de quitar de los puestos de dirección y de decisión del país a un grupo étnico, ¿no? Entonces, yo creo que es importante efectivamente que
inglés sea la lengua común. Ahora, también es importante, y a mí me parece muy hermoso, el hecho de que dentro de 20 años, probablemente Estados Unidos va a ser el primer país hispanohablante del mundo. Quiero decir, además, va a haber mayor número de hispanohablantes aquí que en otros países, digamos, más tradicionalmente hispanohablantes. Entonces, a mí me parece que un gran país como Estados Unidos, la pujanza, la importancia de la cultura latina y en concreto de la lengua española haya sido tan grande, pues es un motivo de alegría y de orgullo, ¿no? Vamos al tema de los nacionalismos, que por supuesto tú tienes lección en carne propia. Sí. Doble. Por favor. Porque lo padecí. Padecí el nacionalismo declamatorio pseudoimperial del franquismo, que a tantos con razón pues hizo aborrecer de incluso de cosas que luego hemos visto que no tenían la culpa, ¿no? En fin, pero España, etcétera, que ideas que habían estado ligadas antes pues a la República y a otras formas de libertad, en cambio durante el franquismo se convirtieron en que la bandera española o España o cualquier referencia a lo patriótico era una referencia al franquismo. Bueno, una vez que nos libramos de eso, Y pasamos a una España, digamos, en que uno podía defenderse sin avergonzarse, caímos en estos otros mini nacionalismos tan destructivos y desregadores que hay ahora, y en concreto en el País Vasco, que además tiene ese componente violento. ¿Y tú crees que en los nacionalismos, en algún lado has escrito que los nacionalismos tienen este instinto aguerrido? Claro, es que siempre han nacido, es decir, el nacionalismo ha surgido como un nosotros que hay que leer como no a otros, ¿no? Entonces siempre el nacionalismo, bueno, es decir, cuando uno se enorgullece el orgullo es un sentimiento absurdo cuando son cosas que uno no ha elegido, no son méritos propios, pero en fin, el hecho de que uno esté contento, reconozca pues los paisajes de su infancia, los primeros sabores, el grupo social, hasta deportivo, con el cual uno se ha identificado, bueno, todo eso pues son cosas, los seres humanos somos gremiales y a veces pues nos gusta juntarnos con unos, aunque fuera, digamos, para sin crueldad, pero competir con otros, etc. Bueno, esa parte no es mala. Lo malo es cuando eso se convierte en la base de la ciudadanía. Es decir, cuando en vez de saber que los ciudadanos nos unimos por nuestros derechos y nuestros deberes, por las leyes, y que todas las sociedades son artificiales, y que todas las naciones están hechas de grupos étnicos muy distintos, etc. Cuando queremos convertir una especie de pureza, de limpieza, de sangre, de cultura, de lo que sea, en base de la ciudadanía, eso es un gravísimo error y normalmente va acompañado de crímenes y de inquisiciones. Ahora, estando aquí, vamos a ponernos a tratar de localizarlo en el mismo Nueva York, este Nueva York que habla español, donde hay muchos que no se les llama ciudadanos, es la palabra que dice, que no son, claro que todo el mundo es ciudadano, claro, digo, no hay quien no pueda ser ciudadano, es un sinónimo de nosotros mismos, sí, todos, claro, tenemos, claro, una identidad ciudadana, uh-huh. Pero este asunto de los legales o ilegales, los que están sin papeles, uh-huh. Y que gran parte de los que están sin papeles, pues hablan español, y tú qué, ¿Cómo apelarías a que luchemos todos no por tener un papel que dé una nacionalidad, sino que dé una posnacionalidad, un derecho de ciudadanía internacional? ¿Tienes alguna posición? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una cosa muy evidente que a veces a mí siempre me produce un poco de escalofrío cuando lo oigo. No hay personas ilegales. Hay situaciones ilegales en que determinadas personas están en situaciones ilegales, desde porque hayan aparcado mal su auto hasta otras situaciones. Pero no hay seres humanos ilegales, no hay personas ilegales. No se puede. No se puede. O sea, todas las personas, sobre todo ante otro ser humano, cualquier persona tiene toda la legalidad necesaria. Precisamente el concepto de derechos del hombre nació de ahí. De decir, bueno, esté donde esté, sea lo que sea, todo ser humano tiene derechos frente a otro ser humano. Entonces, la legalidad de cada ser humano es evidente para cualquier otro ser humano. Luego pasa, evidentemente, luego también hay situaciones de conflicto, situaciones ilegales que hay que resolver. En general, lo perfecto es tratar de potenciar la ciudadanía en todas partes. Es decir,
Cuando la gente abandona sus casas, abandona su tierra, abandona sus relaciones familiares para ir a otro lugar, a veces lo hace por explorar nuevos horizontes, pero en la mayoría de los casos lo hace por necesidad. No es la luz lo que atrae, sino la sombra lo que empuja, ¿no? Entonces la gente huye de cosas. Si esas cosas se resolvieran, probablemente la gente no necesitaría huir. La gente no tendría que venir a buscar ciudadanía si la tuviera plena, con trabajo, con todos los derechos y con toda la seguridad, etcétera, en su tierra. De modo que el primer esfuerzo internacional tiene que ser lograr que la ciudadanía sea una realidad en todas partes. Después de eso, el que quiera viajar, el que quiera conocer otros lugares, el que se sienta tentado por otros paisajes, me parece muy bien, pero que no lo haga forzado por las circunstancias, sino que lo haga atraído, digamos, por unas ventajas o por una necesidad de novedad que él sienta. Bueno, el tiempo se nos empieza a acabar y necesito hacerte nuestra pregunta de rigor. La pregunta de rigor es, ¿qué es para ti Nueva York? Nueva York, como para tantos, ha sido una de esas ciudades que tiene una extraña cualidad, que es que cuando uno llega ya la conoces. Es decir, normalmente uno va a las ciudades para descubrirlas, pero tú siempre cuando llegas a Nueva York, cuando llegas a Venecia, por ejemplo, te da la impresión de que ya has estado, de que ya la conoces, de que ya la has visto, de que los rincones te son familiares. Claro, evidentemente es una visión superficial y la vida íntima de la ciudad la desconoces. Pero esa idea de que en el fondo es imposible no ser neoyorquino. O sea, como libro de viaje en esta visita a Nueva York, me he traído un librito de un periodista y humorista español que se llamó Julio Camba, gallego. Uh-huh. Que vivió aquí. Uh-huh. Él tiene un libro maravilloso, yo de lo más delicioso que he leído nunca sobre Nueva York, Nueva York de los años 30, de finales de los 30, que se llama La ciudad automática. Así es, y es preciosa. Y es delicioso, porque es además, y está lleno además de detalles perfectamente hoy que entran dentro de la descripción de Nueva York de hoy, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas que dice Campa es eso, dice, bueno, que el problema de Nueva York es que todo el mundo ya es neoyorquino, o sea, no hay forma de evitar. Si has estado, porque has estado y te queda en la memoria. Si no has estado, porque está en el anhelo que quieres de ir. En cualquier caso, es una de esas ciudades de las cuales no puedes apartarte, ¿no? Y por lo tanto invade la vida. Yo creo que entonces todo lo que se impone e invade la vida son como los grandes amores, ¿no? Más vale abrirse a ellos, porque cerrarse es imposible. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer escucharte. Igualmente. Eres un maravilloso conversador. Como hemos visto hoy todos aquí, Fernando Sabater, un gusto enorme tenerlo. Yo soy Carmen Boullosa. Esta es Nueva York. Hasta la próxima. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuny.tv/Nueva York